Bitcoin, vamos a tener un superciclo. ¿Te quieres enterar de la última hora, las últimas noticias del criptomundo loco y mucho más? Pues atízale al botón de like. Comenzamos CryptoNews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Felices y contentos hoy especialmente, no por la subida del mercado, que por supuesto que sí, sino porque tenemos un nuevo vídeo de Bob Lucas, un canal que nos encanta, tienes el enlace en la descripción. Y hace muchísimo tiempo, como puedes ver en todos estos vídeos, si escribes Bob Lucas en la lupita en nuestro canal de YouTube, que le venimos dedicando un poco de atención a sus vídeos, que hacemos eco de sus noticias, porque sus ciclos de 4 años para las subidas y bajadas de Bitcoin nos parecen interesantísimos y después se han ido cumpliendo con el paso del tiempo. Así que, ¿cuáles son las novedades que te resumo de su vídeo en inglés, que puedes ver? Te dejo el enlace en la descripción. Las cosas más importantes traducidas a español. Sería que, en su opinión, pues vamos de maravilla. Recordar que Bob Lucas no se centra en la especulación, sino que básicamente tenemos una estrategia a largo plazo. Vamos acumulando con ese dollar cost average, vamos comprando cada cierto tiempo, y él en su estrategia, que yo ni siquiera llego tan lejos, pues cuando llega a determinado punto a lo mejor hace una venta puntual, y luego si tiene un poco de gasolina ahí en la cuenta bancaria, pues cuando vamos a mínimos compra un poquito más y va mejorando su posición, y le ha ido de maravilla de momento. ¿Cuáles son las novedades que nos trae en su último vídeo? Lo más importante, que cree que a lo mejor tenemos un ciclo normal y corriente de 4 años, pero es posible que tengamos 2 escenarios distintos. Uno sería que nos traemos hacia la izquierda el máximo, es decir, que en lugar de respetar los ciclos estándares, tenemos el máximo para Bitcoin antes de lo que nadie se espera, no respetando estos ciclos anteriores. Nos iríamos a diciembre de este mismo año, tendríamos las super navidades de 2024 y en diciembre haríamos un máximo, movidos por todo este FOMO que tenemos ahora, por toda esta especulación. La gente ya se vuelve loca, no podemos esperar más, no queremos una subida sana del mercado, queremos irnos parabólicos y locos. Venga, pues nos vamos con fuerza hasta diciembre de 2025. ¿Dónde? No da una cifra exacta, pero diría entre 100.000 y 200.000 dólares más o menos. ¿Y a partir de ahí qué? A partir de ahí, el desastre. Nos iríamos para abajo, al menos de momento, para una importante corrección que tendríamos que después vigilar. Así que, si crees que este es el escenario que vamos a tener, pues a lo mejor tenemos que esperar tranquilamente hasta diciembre y en diciembre vender al menos una parte de la posición para asegurar esos beneficios y no tirarnos otros 2 años o 3 de cripto invierno que ha hecho muchísimo frío. La verdad que sí. La siguiente teoría de Bob Lucas, que me gusta un poquito más, aunque nos pide, como siempre, más paciencia, sería un superciclo. ¿Qué es el superciclo? Pues la idea de que, en lugar de los ciclos normales, una vez más, nos vamos, en vez de a la izquierda, nos vamos a ir a la derecha. Es decir, necesitaríamos ahora 3 meses más o menos de corrección, de lateralidad tonta, para ir construyendo una subida más lenta que nos llevara al siguiente máximo, a finales de 2025 o incluso en algún punto de 2026. En este caso, la subida sería más lenta, pero sería más poderosa, llegaríamos más lejos. Tampoco nos dice dónde, 300.000, 500.000 según sus dibujos. ¿Para cuándo? Pues como te digo, para 2026 más o menos. ¿Cuál es la razón que habría detrás de esta subida más lenta, más sostenida y demás? Pues sería la entrada de los ETFs, la entrada de las instituciones, cómo poco a poco los bancos van a entrar también, y como el retail, la gente como tú y como yo, movida por todo esto, pues también querrán entrar las distintas empresas, y entonces lo empujamos, y lo estamos empujando un montón de tiempo. Es verdad que nos dice Bob Lucas que ojo, cuidado, porque después de eso, en 2026, después de este gran último hurray, que sería la última gran mega subida, pues vendría un momento un poco .com, en el que tendríamos, pues, explosión, un poco de burbuja. Recordar que las burbujas no explotan una y otra vez y Bitcoin no para de explotar, o sea que no es una burbuja. Pero entiéndeme, que tendríamos a lo mejor un largo periodo de recuperación, de caída, un invierno, un cripto invierno que sería bastante largo. Por lo tanto, si vemos que la cosa sigue subiendo, pues quizá en algún punto de 2026 es interesante también proteger un poco de la posición que tenemos en Bitcoin. O no, no lo quieres vender nunca en tu vida. Pues fantástico y fenomenal también. Nos dice Bob Lucas en su vídeo que sabremos dentro de 10 años si quizá Bitcoin está en un único movimiento, como puedes ver en este gráfico de aquí de 6 meses para Bitcoin, en el que desde que empezó durante 20 años va a estar subiendo con subidas y bajadas en ciclos de 4 años para después tener esa corrección. Claro, para saber si esto es así o no, pues tenemos que vivir los próximos 10 años o más y ya veremos qué ocurre.
Te he puesto aquí con TradingView, enlace en la descripción, los distintos escenarios para que digas tú, oye, pues sí, pues parece sensato. Podría ser que no. ¿Qué crees? Ponnos tu opinión en los comentarios. Vamos a tener un ciclo normal. Lo vamos a tener desplazado a la izquierda. Vamos a tener el máximo desplazado a la derecha. ¿Qué ocurrirá? Ya sabéis mi opinión. Yo creo que estamos muy en línea con 2017. Por supuesto, no soy consejo de inversión. No tengo ni idea de lo que hablo. Bob Lucas sabrá muchísimo más que yo. Pero pusimos en su día esta gráfica comparada con 2017 y es que se va cumpliendo muchísimo el comportamiento. Ahora mismo, subidón loco, igual que teníamos este subidón loco de aquí también en 2017, que por jugar un poco te lo pongo en porcentajes. Hemos subido ahora un 37% de mínimo a máximo, cuando en su día en este mínimo a máximo subíamos un 25%. Vamos con algo más de fuerza. Ahora, desde ese punto, en su día caímos un 13%. Si cayéramos un 13% ahora, que no tiene por qué, por supuesto, retestearíamos los 45.600. ¿Te parece razonable? Pues a mí me parece que sí, para después seguir un poquito lateral, recordar que viene el halving y después ya, después de un poquito de efecto, compro el rumor, vendo la noticia, continuamos yéndonos para arriba. Te voy a hablar también de los récords históricos que hemos hecho con el cierre de la vela semanal, que estamos contentísimos, hemos superado hitos de los que te hablábamos en el programa anteriormente y la cosa pinta de maravilla. Pero déjame primero que te recomiende sponsor del programa de hoy, que es CoinEx. Un exchange súper interesante, tienes el enlace en la descripción. Puedes comprar, si tienes muchísimo FOMO, criptomonedas con ese enlace y colaboras con nosotros indirectamente. Muchas gracias. Pero hoy te quiero recomendar que le sigas en sus redes sociales. Como por ejemplo en X Twitter, puedes seguir CoinEx en español o puedes seguir el global también. Y entre otras cosas, pues vemos que por fin empiezan a venir mujeres a contarnos cosas sobre las criptomonedas. Que estos somos todos criptobros, machorros, no hombre, ya. Por fin, sígueles en sus redes sociales, que te cuentan cosas muy interesantes, pero sobre todo y más allá de X Twitter de CoinEx, que me parece muy interesante, que consigues información, me parece todavía mejor consejo que nos vayamos, yo ya estoy ahí, al canal de Telegram en español, por ejemplo, de CoinEx. También tienes el canal global de CoinEx y te puedes unir y tendrás mucha información allí también. Pero qué mejor que en español y con gente como tú, de todo el mundo de habla hispana, interesados en compartir alegremente ahí información. Así que ya no solo tienes la información que te da CoinEx, sino la que te dan otros usuarios. Por ejemplo, he hecho un par de capturas hoy de pantalla y ahí tendrías cuáles son los ganadores, los tokens que van venciendo en las últimas 24 horas y las opiniones de algunos usuarios, como Muri, por ejemplo, que dice cuidado con WLD, que está que trina, os gusta el proyecto de Logico, que tienen sus novedades, que tienen su wallet y demás. A mí no mucho, pero puedes entrar, enterarte y a partir de ahí pues decidir si compras o no compras. CoinEx en español, sígueles en Telegram, te voy a dejar cómodamente para ti el enlace en la descripción y vamos a ver si les llevamos de los 19.867 miembros que están en el momento de la grabación a los 20.000 miembros para el final de esta campaña, ¿por qué no? Volviendo al gráfico semanal, aquí tienes dos velas, las dos últimas semanas, ¡qué 15 días tan felices! ¡Que no pare la fiesta a tope! ¡Don't stop the party! ¿Qué va a ocurrir esta vez? Pues no lo sabemos, no lo sabe ni Satoshi Nakamoto, pero ahí estamos en la pelea para superar los $53.000. Lo bonito para mí es ver cómo decíamos la semana pasada. Tenemos que superar esta línea verde de aquí. ¿Por qué? Porque fíjate todas las veces que fue resistencia por aquí, por aquí, por aquí y alguna vez soporte también. Si cerramos por encima de esta línea verde, estaremos contentos. Pues estamos contentos. Hemos cerrado por encima de esta línea y muchísimo. Por lo tanto, nos cargamos ya esa línea, nos podemos ir cargando ya poco a poco estas flechitas de resistencias anteriores, porque ahora lo que tenemos que es pensar ya en el futuro. Cuando hemos cerrado por encima de un punto como el que estamos ahora, pues nos tenemos que ir a octubre de 2021. Muchísimo tiempo. Hemos esperado por fin para que nuestras inversiones vuelvan al lugar en el que estaban. Y ahora vamos a ponerle foco al cierre actual y te cuento la nueva teoría loquísima que te traigo hoy, que es las pocas veces que Bitcoin en su historia ha cerrado por encima del punto en el que estamos ahora mismo. Concretamente, nos tendríamos que ir a los subidones de 2021, estos dos momentos de aquí, las dos torres, y observa que solo 9 veces en este periodo de aquí y 8 veces en este periodo de aquí, Bitcoin ha cerrado un gráfico semanal por encima del punto en el que estamos ahora. Así que yo ya le sumo un 1 a los posibles nuevos cierres por encima de este puntito de aquí, que estamos ya en las cumbres. Es que hemos hecho un largo sendero, hemos atravesado el valle, hemos empezado a subir también otra vez la colina. Sí, pero estamos ya en las cornisas, estamos en los picos máximos. Nos lo decía Kevin Svensson. Hemos cerrado la vela más potente desde noviembre de 2021, yo me he ido hasta octubre, y cerca del 30% ya
para ese máximo. A mí me sale un 31, recordar este gráfico, en el que celebrábamos la paciencia que hemos tenido desde noviembre de 2021 hasta el mínimo, con la caída del 77%, tu inversión en el desastre, y como si no vendiste, pues has ido recuperando y ya solo falta un 30% para que todo el mundo que haya comprado alguna vez en la historia de Bitcoin, Bitcoin esté en positivo si no vendió. Si vendió, pues todo mal. Eso sí, también veíamos cómo Bitcoin podía superar ciertos hitos que nunca jamás en la historia, ni siquiera en 2021, había conseguido y los ha conseguido. Ya es oficial y caballero, nos lo trae Matthew Hyland. Hemos cerrado por primera vez en el gráfico semanal por encima del retroceso Fibonacci del 618. Esto no ha ocurrido nunca y te lo contábamos en este vídeo de aquí. Si quieres más detalle, pues no te lo pierdas. ¿Te falta alguno por ver? Pues no te lo pierdas, porque siempre damos en ellos información interesante. Y si no le has dado al like, pues acuérdate de darle. También te contábamos, además de esa línea superada por primera vez en la historia, que era posible que cerráramos el gráfico mensual por encima de la línea de hace 2 años. Y estamos ya a día 19 ahora mismo. Y o nos la pegamos gordísima o lo vamos a conseguir también. Recordar que estos hitos hacen pensar, te lo contábamos en ese vídeo, que la gente tiene ahora un FOMO que no se puede ni esperar al halving. Y de que vamos a tener máximos antes del halving. Pero entonces, ¿hasta dónde llegará esta subida? Ni Satoshi Nakamoto lo sabe. Tenemos también récords para BlackRock, que quiere cerrar sus gráficas semanales también en positivo, el cierre más alto para su ETF. Ya no solo el gráfico de Bitcoin, sino que vamos a ir contemplando los ETFs y sus subidones. Pensar que siguen acumulando y acumulando y acumulando. Y la crisis de liquidez que eso puede suponer en el futuro cercano. Tenemos en el gráfico diario para Bitcoin esos 53.000 en el punto de mira. Felices y contentos nos vamos para arriba. Quizá hoy rompamos esa línea. Eso cree Ottaviani. ¿Tú qué crees? Ponnos un comentario al respecto. Yel, que nos dice, pues mira, yo creo que se está cumpliendo el patrón del megáfono, que es un patrón un poco tonto en el trading, pero aún así parece que sí. Y si se estuviera cumpliendo esto, pues entonces el siguiente objetivo son los $60.000. O sea, que estaríamos a tiempo. Titan of Crypto cree que según la teoría del AB igual a CD, nos iríamos a los $61.000 de forma inminente. Y Crypto Robert nos da el FOMO máximo ya, comparando el gráfico lineal, el momento en el que estamos ahora, con los subidones de 2012, 2016 y 2020. ¿Por qué iba a ser 2024 diferente? Explícamelo. ¿Por qué no íbamos a tener una vela de Dios como esta de aquí, que nos lleve a máximos históricos? Stockmolly Lizards nos saca una nueva teoría loca, que es la del oscilador del canal de los ciclos, y según estas curvicas y cosas, nos viene a decir que para aquellos que piensen que no, es que ya hay demasiado FOMO ahí fuera, hay demasiado hype, la gente está demasiado entusiasmada, emocionada con esta subida y tiene que haber una corrección potentísima, pues nos dice no, no está sobrecomprado. No, lo que pasa es que estamos en uno de esos momentos en los que coge toda esa fuerza Bitcoin, como ocurría por aquí en 2016 a 2017 o aquí por el periodo de 2021. Pues ojalá que sí, es verdad también que pronto empezaremos a oír hablar de que si el doble techo nos llevará a la muertición absoluta. Es decir, no es que llegaremos otra vez a los 69.000 y de ahí el desastre. También podría ser. Hablaremos de ello en nuevos programas, pero de momento vemos el mercado en positivo, en verdecito. Tu cuenta bancaria está triste, pero tu cuenta cripto está feliz aquí con Leonardo DiCaprio. Felices están también los que invirtieron en los ETFs de Bitcoin y no en los del oro, porque se está comiendo con patatas Bitcoin al oro. Aquí podéis ver cómo en solo 25 días de trading está alcanzando prácticamente los ETFs de Bitcoin a los de oro que llevan tantos años ahí en circulación. Y la noticia para mí más gorda del día es que ya no solamente es BlackRock y los 9 los que están intentando meterse a lo loco en el mundo cripto, sino que los bancos están ya enfadándose con la SEC y con Gary Gensler, pidiéndoles sacar sus propios instrumentos financieros, sus propios ETFs, y siendo también custodios, aquí tenemos la solicitud, siendo custodios de criptomonedas. ¿Qué os creéis? ¿Que le van a dejar solamente a Coinbase por siempre ser los custodios de todo esto? No, los bancos ahora se quieren unir a la fiesta, y todas las demás empresas también. Por lo tanto, pues aquí, como decimos, esta carrera de los autos locos que puede llevar a la crisis de liquidez, ojalá que sí. Pensar además que tenemos a Bitcoin pompeando a lo loco y está llevando con fuerza las monedas fiat de los últimos 5 años con subidones en comparación con estos distintos fiats, que si el yuan, que si el yen, que si el dólar, llevándolo a máximos de los últimos 5 años.
comparándonos con el mundo fiat, el mundo cripto está de enhorabuena. Y tenemos también noticias como esta, que no sé de dónde sacan los datos, según la cual el Reino Unido sería ahora mismo el tercer estado-nación con mayor volumen de Bitcoin, cuando Alemania sería el cuarto estado con más Bitcoin en posesión. ¿Están ya los países como tal almacenando Bitcoin? Mientras tanto, en España, pues la fiesta y los toros, y seguramente pues somos los últimos de la lista. En el momento en el que Ferrari también se pone las pilas y empiezan a aceptar criptomonedas. Parece ser que en Estados Unidos van a aceptar el pago con Dogecoin, que tardará Elon Musk en Tesla en aceptar Bitcoin para comprar sus cochecicos. El tiempo lo dirá. Reflexión, si nos vamos al mundo de los boomers. Los boomers cuando tenían 30 años, con $500 se compraban una casa y tenían 8 hijos. ¿Qué hacemos ahora los millennials con 30 años? Bueno, pues tenemos que meter todos nuestros ahorros en Bitcoin y así con un poco de suerte sobrevivir un año. Buenas noticias para Bitcoin en cuanto a la minería, que llega a otro nuevo máximo y ya estamos viendo incluso a los mineros por la calle que llevan mineros de Bitcoin a las espaldas como mochilas. Bitcoin imparable. Las bolitas en verde, fíjate, como te digo, con esas mejoras WLD, proyecto no me mola mucho, pero está gigante. También cosas relacionadas con inteligencia artificial como The Graph, está a tope por ahí, o FED, pues esa otra narrativa. Y de narrativas locas te vas a enterar siempre con dextools.io, enlace en la descripción. Y creo que me he perdido otra, ¿y cómo se me ha podido escapar esta? Y es que no tenemos ahí solamente pues, proyectos como Pepe, Trump o tenemos Grok, sino que ahora, además de narrativas también como la de Pandora, nos aparece Sora. Sora, de lo que te voy a hablar en nuestro canal de inteligencia artificial. No te pierdas el último vídeo, no te pierdas ninguno para aprender de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo se me ha podido escapar? Que igual que cuando salió Grok en Twitter, pues apareció el proyecto porque unos oportunistas pues lo sacaron. Recordar que nada tiene que ver el token de Grok con Elon Musk o con la plataforma. Pues ahora que se pone tan de moda lo de Sora, pues aparece también el proyecto y anda que no habrá ganado dinero la gente aquí. Tengo que estar atento, me lo digo a mí mismo, no consejo de inversión, a cuál es la siguiente cosa que se pone de moda y después me voy a dextools.io y entonces pues compro un poquito y a lo mejor me hago millonario. ¿Por qué no? O a lo mejor es mejor idea comprar Ethereum y esperarse y no andar buscando cosas que puedan hacer un por mil. De todo hay en la viña del señor. Ethereum camina a los $3,000, 2,925. En el momento de la grabación, qué felices vamos a estar cuando supere los 3,000. Y es que nos dice Titan of Crypto que se va a 3,280 según sus distintos objetivos. Y nos dice Nesty que no solo eso, que nos vamos a ir a los 4,800 y más allá, porque en su opinión, se parece mucho el gráfico de Ethereum de ahora mismo al que tenía Bitcoin en 2019. Y haciendo la proyección, nos iríamos cerca de los $5,000 para Ethereum. ¿Cómo vas de FOMO? Miedo a quedarte fuera. ¿Estás a tope? El mercado está en avaricia. Estamos en el 75 y hoy es un día feliz para ir a CoinTracking, enlace en la descripción, y ver nuestro portfolio. Recuerda, traquea tus criptomonedas con CoinTracking y métete hoy, que si lo estás haciendo, te vas a llevar un alegrote. Y por supuesto, recuerda siempre proteger tus criptomonedas con billeteras frías. Consejo que me doy a mí mismo también. En mi caso, yo utilizo Trezor. Enlace en la descripción, billetera fría favorita y partner de Fan on the Ride. Si utilizas el enlace de descripción, colaboras con nosotros. Muchísimas gracias. Te hicimos un vídeo dedicado para el SAFE 3, que es el que yo tengo, pero te puedes comprar el One o el T, que son igualmente súper geniales y tienen un descuento eterno. O a lo mejor lo que quieres utilizar es la tarjeta Bybit, que nos cuenta en su Twitter que la capitalización global de mercado criptográfico ha vuelto oficialmente a superar los 2 billones de dólares. Venga, vamos a por los 3 y más allá. Y si quieres utilizar la tarjetita de Bybit, pues tenemos 2 vídeos dedicados también, te los dejo en el enlace de la descripción, para que la utilices como la estoy utilizando yo propio. Y si piensas que lo has hecho todo mal, no te preocupes, porque estás aquí. O si acabas de llegar y piensas que llegas tarde a la fiesta, no te preocupes tampoco. Mira a este gato nos representa. Lo hemos hecho todo mal, lo seguimos haciendo todo mal. Pero al final, por mal que lo estemos haciendo, vamos aprendiendo, estamos debajo del grifo, de la fuente de la sabiduría y lanzamos ahí la lengua al aire que algo pillaremos. Al menos esta es la filosofía de Crypto News de tu amiguito Rodrigo Arnedo. Filosofía que llevamos también a inteligencia artificial
con el show IA News que no te puedes perder. Venga, mírate los últimos vídeos ahora mismo, o si quieres más de criptomonedas, uno de estos dos. Y nosotros ya seguimos investigando para traerte más cosas del mundo cripto y de la inteligencia artificial. En este caso aquí, en Crypto News, con Rodrigo Arnedo. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!